Pepe Navarro, en este segmento de emprendedores, la sección de los especialistas de los miércoles, ¿cómo estás? Y tu invitado en esta ocasión, ¿quién regresa? Bien, muy bien. Regresa, ya lo habían entrevistado. Emprendedores, bueno, eso ya Rubén Hurtado. Bienvenido, ¿eh? Gracias. Rubén, buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Quería que la intención de que te invitáramos al programa es que nos hablaras un poco de Urban Garden. ¿Cómo nació esta fundación? ¿Qué es lo que están haciendo ahorita? Bueno, pues retomando que me platicas, ya habíamos estado en este espacio y justo nace el Urban Garden en un proyecto en la escuela, uno de estos proyectos que nos dejan en las clases ambientales. Por ejemplo, yo estoy en el Instituto Leonés y ahí nos dan la materia de educación ambiental. La maestra nos pide que hagamos una manifestación de impacto ambiental y bueno, ahí empezamos. Ahora pues les puedo definir Urban Garden como un grupo de jóvenes, un proyecto social aquí en León. Tenemos cientos de voluntarios que participan, gente que hace su servicio social con nosotros y generamos algo muy simple, pero de verdad significativo en la vida de las personas. Lo llamamos Impulso Social Sostenible. No tiene que ver con el programa de gobierno, ¿verdad? No. El nombrecito está en la sopa y es Impulso Social. Sí, bueno, lo llamamos así, Impulso Social Sostenible. Sí se parece al del gobierno, pero sin embargo, al nombre. Pero lo que nosotros hacemos es no dar, sino enseñar a las personas. Ahí difiere de lo del gobierno. Ahí diferimos de lo del gobierno. Creemos que podemos generar de verdad una transformación cuando enseñamos a la gente nuevos métodos de vivir. Okay. ¿Qué hacemos? Y te puedo hablar de una vertiente muy importante, que son los huertos urbanos. Lo que la agricultura urbana, lo que la gente trabajando en comunidad puede hacer para sus vidas es enorme. A ver, platícame, ¿cómo es un huerto urbano? Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, ¿en cualquier lugar, en cualquier casa, en un departamento se puede? Exacto. Por ejemplo, aquí en León, que no tenemos climas tan extremosos en cuestión de frío, podemos tener huertos casi en cualquier lugar. Te hablaré del huerto más reciente que hicimos. Este huerto lo realizamos en el albergue Jesús de Nazaret. Está aquí en la zona, ya tiene más de 30 años existiendo. Ahí hay habitaciones para 140 personas con cáncer y leucemia. Lo que hicimos fue contactarlos, ver qué necesitaban y decirles, ¿sabes qué? Te vamos a crear un huerto. Y creamos un huerto en el cual pues, ellos empiezan a obtener cebollas y todo lo que necesitan para cocinar en cuestión de verduras. Lo están cuidando y lo terapéutico que es para las personas que están ahí en el albergue, cuidar las plantas, levantarse cada día y ver cómo pueden ir sacando frutos o lo que nos dan ese huerto. Sí, ¿Y esa más terapia ocupacional? Sí, terapia ocupacional, pero también... De cuidar algo siempre te devuelve claro, algo, ¿no? Sí, una planta. Muchísimo. Y aparte, bueno, hay mucha gente que dice que lo verde te ayuda a ti mismo, como esa energía. Bueno, ¿y hay lugar donde se ponen? ¿Cómo es esto? ¿Tiene que haber tierra o se ponen algún tipo de recipientes? Claro, por ejemplo, nosotros usamos algo que se llama agricultura biointensiva. ¿Qué es esto? Tratamos el suelo. Hay suelos aquí en León que son muy buenos para esto del cultivo, para la agricultura urbana, pero hay otros que no. Lo que hacemos es que con nuestro grupo de voluntarios cavamos alrededor de medio metro hacia abajo y tratamos esa tierra. Le ponemos un poco de fertilizante o composta o lo que se requiera según lo que se vaya a cultivar y a partir de ahí, bueno, cualquier terreno lo podemos usar. Y si no es que hay tierra, si no es que hay suelo, podemos usar maceteros levantados para hacerlo. Ya eso implica un costito. Sí, ya implica otro costo. Bueno, también llevar la tierra a otro lado. Exactamente. ¿Cuánto llevas con una Urban Garden? Mira, tenemos alrededor de un año y medio que nació, pero un año, yo te podría decir que 9 meses que empezamos ya a funcionar. Más. ¿Pero quién nos asesora, por ejemplo, los temas técnicos? Bien, por ejemplo, aquí tenemos un miembro del equipo que se llama el ingeniero Hermes Priego. Él es buenísimo en todo esto. Él incluso tiene una empresa y se dedica a esto y dona su tiempo a crear y dar la parte técnica en lo de los huertos. Lo que nosotros hacemos, y es un tema y un nombre que a mí me encanta, es simbiosis social, trabajar en equipo. Sabemos que allá afuera es mucho lo que se tiene que hacer por la gente. Así es. Entonces, y creo que no es solo cosa de mí ni de voluntarios, es cosa de gente que sabe hacerlo, de la gente que lo necesita y del gobierno para trabajar juntos y generar un cambio. ¿El gobierno cómo interviene, Rubén? Bien, por ejemplo, en puntos específicos te voy a hablar. En un albergue, pues nada más es el contacto con las personas del albergue. Pero cuando tenemos y ambicionamos proyectos más grandes, les quiero hablar, por ejemplo, de la comunidad de San Joaquín. Okay. Yo tengo un compromiso con esa comunidad. Son 400 familias. Y mi compromiso aquí en León es transformar su vida, poquito o mucho, pero hacerlo. Pero para entrar a esa comunidad no lo voy a poder hacer solo. Es ahí donde entra, por ejemplo, instancias del gobierno. No les pides recursos, nada más que te abran, que te contacten, que te avalen un poco. Exacto, porque no lo necesitamos.
Y es decir, ¿cómo que no necesita recurso? ¿O de dónde vienen los recursos? ¿De dónde vienen? Por ejemplo... Perdón, ya te voy a devolver tu entrevista. Está bien. Hay empresas que, por ejemplo, te voy a hablar ahorita con la que estamos con Pláticas Vivero GDB, y estamos trabajando, Silonen, que es una empresa, nos donan todo lo que ocupamos para los huertos. Nos donan incluso asistencia. Nosotros ponemos la idea, tal vez el diseño del huerto, la gente que lo haga, y ahí es el trabajo ya queda. No gastamos un peso en publicidad o en alguna otra cosa. Usamos mucho, nos siguen más de 50 mil personas en redes sociales, lo cual de verdad es una ayudota cuando como quieres... Urban Garden. Sí, Urban como Garden. Urban Garden. Así está. Twitter. Y se les pasé la página. ¿Cuántos huertos han construido, Rubén, en la ciudad en este tiempo? Mira, por ejemplo, ahorita tenemos uno de los huertos más fuertes, que es este que te comento. Uh-huh. Pero retomando, no es solo, y te puedo comentar que el municipio incluso está haciendo esto de los huertos. Así es. Pero nosotros lo hacemos de la siguiente forma, son fases del huerto. Okay. La primera vez que llegamos, visitamos, vemos el terreno, vemos qué podemos hacer. Si podemos plantar árboles frutales también. Okay. O simples árboles que den sombra. Después, la primera fase, que es hacer el huerto, un pequeño espacio, nosotros lo llamamos por surcos o por metros cuadrados. Okay. Empezamos a hacer los primeros 2 o 3 surcos. Déjenme hacer un aviso rápido. Nos mandan un Twitter que quiero compartir. Nos dicen que algo pasó en el bulevar San Juan Bosco a la altura de Cañada del Refugio. El tráfico se detuvo y los que estaban ahí parados tuvieron que salir en reversa, o sea, es decir, que no había esperanzas de que se reanudara. Bueno, vamos a investigarlo rápidamente. También, si alguien nos puede dar información vía Twitter... se agradece, ¿no? Cañada del Refugio, San Juan Bosco, el Boulevard. Perdón, continuamos. No, adelante. Y te comento... Como entonces, si alguien tiene que pasar por allá, tome precauciones. Sí. También, bueno, al ser esto un poco más largo y la capacitación de las personas, sí, es bien importante. Si nos lleva un poco de tiempo y estamos dándole mucho a esto. El objetivo de este año es hacer uno por mes. Ya estamos tratando con diferentes fundaciones para donarles los huertos, pero también en esta comunidad, haciendo visitas, acercándonos con los vecinos, viendo qué es lo que necesitan, qué es lo que les está complicando las cosas en su vida, en comunidad, y para ahí empezar a... Y de una otra forma esto lo hacen colectivo, ¿no? Que toda la gente se integre en formar estos huertos. Exacto. Que es la manera. Sí, no vamos ahí y nosotros solos. Allá nos dijo alguien que sí, nosotros lo hacemos. Okay. Para empezar tenemos que trabajar con la comunidad, con la mayor comunidad o los miembros de la comunidad que se pueda. ¿Cómo has visto el cambio de la gente de antes de no conocer el tema de los huertos urbanos, ahorita que ya lo están haciendo? O sea, ¿cómo está la empatía entre ellos mismos, el trabajo en equipo? Muchísimo. Te puedo decir que cuando la gente ve, por ejemplo, los jitomates, que es algo vistoso, uh-huh, cuando la gente ve que ya salieron y los toma y dice, ¿sabes qué? Ya hice esto con los jitomates, es genial la reacción. Okay. O, por ejemplo, las hierbas de olor, que les llaman, que la gente se empieza a hacer sus tés, es genial cómo ellos sienten que yo lo hice, yo lo pude cultivar, y hasta se sorprenden. Sí, de una u otra manera, pues ven que sí se puede producir. Está algo que compras en el mercado, ¿no? Algo, exacto, que adquieres en otro lugar, lo puedes producir directamente. Exacto. Y también comentarte, la parte de los huertos es muy importante, pero también la parte del liderazgo. Okay. Nosotros y la gente que es voluntaria y hace su servicio social con nosotros, es formarlos como líderes para que puedan incidir en su entorno. Okay. Y crear proyectos que ayuden a la sociedad, creando equipos poderosos. Sí, de una u otra forma, pues haces que también sea la participación ciudadana, ¿no? Que de repente ahí en esa parte estamos muy indiferentes, muchas personas, a participar y a colaborar en equipo con nuestros mismos vecinos, ¿no? Eso es muy importante. Sí. Muchísimo. Y referente a eso tengo una opinión. Yo era de los que decían que realmente la gente no quería participar en proyectos o que había mucha indiferencia. Cuando empezamos a hacer campañas con Urban, de sumar voluntarios, de sumar personas, me di cuenta que lo que faltan son proyectos y liderazgo para que la gente se sume. Okay. Como que facilitar la posibilidad de que alguien dé algo, su tiempo, sus recursos, en un proyecto que se ve serio y organizado, como el GDB que me dices, ¿no? A lo mejor ellos no hacen nada, pero pues tú le dices, oye, dóname 20, exacto, macetas por vivero. Te dicen, no me cuesta tanto trabajo, lo hago si los convences, si te ven serio, si te acreditas. Exacto. Y algo también importante que le quiero compartirles es la parte de inspirar. Somos realmente jóvenes los que creamos y los que estamos en este proyecto. Y es decirle a la ciudadanía, a las personas que ya están acopladas a la vida laboral, que todos podemos hacer algo, que no hay límites para ayudar a los demás y que la cosa es buscar formas y hacer equipos. Muy buen mensaje. Yo creo que es muy, muy importante, ¿no? Sobre todo colaborar, yo creo que eso es lo importante. De ¿Tú todo qué esto. Estudias, Rubén? Yo estoy en la preparatoria. ¿Qué vas a estudiar derivado de todo esto? ¿Te interesa algo? Estoy buscando algo de creación y desarrollo de empresas. Creo que es algo que me gusta, el formar equipos, el saber que juntos podemos hacer mucho. Es tú ni siquiera tu especialidad después los suelos, sino que tuviste la oportunidad y recurriste a especialistas. Exacto. Yo creo que es buscar la manera de ayudar. Muy bien.
Bueno, pues ahí está. ¿Alguna página donde podemos ver este...? Claro, por ejemplo, pueden seguirnos en Facebook como Urban Garden. Ok. Somos la primera opción, el del loguito verde. Ok. Ahí nos pueden encontrar. Muchas gracias. Pepe, muchas gracias. Muchas gracias por el espacio. Estamos viendo dentro de 8 días. De acuerdo, yo regreso porque tenemos información de San Miguel Allende todavía. Y la no es entrevista, es una posición del procurador Samarripa. Vamos a escucharle con atención. Dura varios minutos, 13 minutos. Aquí lo tendremos en un momento.